Tracy presenta el curso Fénix sobre la psicología del conocimiento, estando a cargo de su vida. En la primera serie de módulos dijimos que el punto inicial de todo desempeño pico es la autoestima, es cuánto se agrade a sí mismo, cuánto se ame a sí mismo, cuánto se acepte a sí mismo como un ser valioso y útil. La segunda parte del desempeño pico, y, y yo pienso que son los dos requisitos clave, la segunda parte es la responsabilidad. Autoestima más responsabilidad propia, cada una reforzándose entre sí. Y lo que dice la autorresponsabilidad es que usted es el arquitecto de su propio destino es el maestro de su destino, que es totalmente responsable de sí mismo, que todo lo que es y siempre será es suyo y suyo y nada más. ¿Puede creer en un ser supremo como yo? ¿Puede decir que el poder más alto es el responsable? Pero Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos y en esta vida terrenal usted está a cargo de su vida, usted está a cargo de lo que pasa. Si no le gusta la forma en que van las cosas, usted debe cambiarlas, pero no hay forma en que pueda abandonar su responsabilidad. Este tema de responsabilidad es de una gran controversia y mientras hablamos en esta sesión verá que es algo que debe comprender con la claridad del agua si quiere lograr todo su potencial como ser humano. Ahora, muy importante. Una de las cosas que sabemos es que comenzamos como infantes, cuando nacemos, escribiré una I para infante, comenzamos como infantes y al crecer nos convertimos en adultos a los 18 años. Nacemos con una responsabilidad de cero y al crecer hacia la adolescencia gradualmente tenemos más y más responsabilidad hasta el momento de que nos convertimos en adultos a los 18 años. Si nuestros padres nos han criado adecuadamente, si nos han preparado, si nos han alentado a confiar en nosotros mismos, si nos han alentado a tomar nuestras propias decisiones y pensar por nosotros mismos y planear nuestras vidas. A los 18 años legal, psicológica, moral, mental, físicamente hablando y todo lo demás, estamos listos para tomar una vida propia. Pero si nuestros padres no nos han preparado como adultos para una total responsabilidad, no importa la edad de 18 años y de ahí en adelante, somos un 100% responsables por el resto de nuestra vida. Nunca podemos evitar las responsabilidades. Por el resto de nuestra vida, todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad total y sin perdón. El lema de la persona realmente responsable es: si debe ser, si debe ser, será por mí. O sea, como, como decía Henry Ford. Nunca te quejes y nunca explicarás. Nunca te quejes, nunca explicarás. O sea que si no le gusta cómo están las cosas, usted es quien debe cambiarlas. Y si no está dispuesto a tomar las decisiones para cambiarlas, entonces no se queje de ellas. Nada más, acéptelas. Los hombres de verdad y las mujeres de verdad no se quejan de las dificultades de la vida, solo las aceptan como lo que son o hacen algo al respecto o simplemente no se quejan. Así debe ser. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Es una de las cosas más difíciles de entender porque cuando somos niños somos totalmente dependientes. Somos totalmente dependientes y nos desarrollamos con patrones de imitación o respuestas condicionadas y buscamos la razón por la que las cosas suceden fuera de nosotros. Al convertirnos en adultos y no tenemos cuidado, aún mantendremos esta dependencia y desearemos lo que se llama pseudo-seguridad de la niñez. Esa época de la niñez cuando alguien se ocupó de nosotros, esa época de la niñez en que nos alimentaban, nos vestían, eh, se ocupaban de nuestra casa, de nuestra escuela y todo lo demás. No teníamos que preocuparnos por nada porque ellos se ocupaban. Al crecer vamos a la escuela y las personas de la escuela se ocupan de las cosas y si no tenemos cuidado llegamos al mundo laboral y también serán ellos. Siempre es alguien más fuera de nosotros mismos. ¿Quién es el responsable de nosotros? Algo de lo que hablaré después es la idea del autodesarrollo. La mayoría de las personas, como se han educado en el sistema de escuelas públicas, ya adultos piensan que es responsabilidad de la escuela continuar con su educación. Y si nadie les ayuda a continuar con ella, simplemente no lo hacen. Hay otro punto y es la diferencia entre la madurez y la inmadurez. Este es un ejemplo muy simple. Imaginen que este es el transcurso de su vida desde la infancia hasta la adolescencia. Todo el mundo llega a esta etapa tarde o temprano y cuando llegan a este acantilado, a este gran cañón, este es el lado de la inmadurez, es el lado de la niñez. Es el lado en el que dependemos de otros y buscamos en los demás nuestras respuestas y nuestras soluciones. Buscamos fuera de nosotros mismos. En este punto llegamos a la orilla del cañón. En la orilla de este cañón buscamos en la tierra de la madurez, la tierra de la adolescencia y cada uno de nosotros debe tomar una decisión para brincar dar un gran salto de ser un niño a ser un adulto. A veces esto es obligado y a veces pasa de una forma evolutiva, pero tarde o temprano debemos tomar la decisión para aceptar el hecho de que estamos a cargo de nuestra vida, somos los arquitectos de nuestro destino y después seguir adelante. ¿Qué hacen muchas personas? Desafortunadamente lo que hace la mayoría es que se estancan en este punto. Se funden en un matrimonio donde alguien más se encarga de ellos, aceptan trabajos donde esperan que sus jefes se ocupen de ellos, etcétera, o simplemente evitan la responsabilidad buscando la causa de todo lo que pasa en su vida en otras personas y en otras circunstancias. Es su estructura, su salud, la forma en que los trataron, sus padres, etcétera. Ellos no son responsables. Por otra parte, a veces deciden tomar cierta responsabilidad, pero no demasiada, que equivale a tratar de brincar por el cañón en dos brincos. Y dónde acaba la gran mayoría de las personas, desafortunadamente, es en el valle, en el valle de las excusas. La gran mayoría de las personas pasa su vida en el valle de las excusas poniendo pretextos en vez de lograr progresos. Dicen que existe la enfermedad de las excusas, o sea, el hábito de poner excusa tras excusa por cada una de nuestras fallas e ineptitudes. Es fatal para el éxito. El hábito de dar excusas es fatal para el éxito. Y la pregunta que debe formularse cuando hablamos de responsabilidad es, ¿qué excusas uso para no moverme hacia adelante? Hay una historia muy famosa acerca de Tolstoy. Tolstoy y sus hermanos jugaban un juego muy curioso. Se trataba de que en el jardín estaba una caja y en esa caja estaba la respuesta a todos los enigmas de la vida. Y podría encontrar la caja debajo de cierto arbusto mientras no pensara en un gran conejo blanco. Mientras no pensara en ese gran conejo blanco, ni siquiera lo tuviera en la imaginación, podría encontrar la respuesta a todos los misterios de la vida. Por supuesto, nadie nunca encontró la caja, ni nadie nunca encontró la respuesta al misterio de la vida, porque no podían dejar de pensar en el conejo blanco. La pregunta que debe hacerse es, ¿cuál es su gran conejo blanco? ¿En qué es en lo que piensa? ¿Cuál es la excusa que llega a su mente cuando piensa en algo que podría hacer o conseguir? ¿Un trabajo nuevo, un nuevo desafío, una oportunidad, cambiar algo en la vida con lo que no está feliz? ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Cuál es la excusa que surge en su mente? Dirá, pues no puedo hacer eso porque. O oh, sí lo sé, pero quisiera, pero siempre hay una razón, soy muy joven, soy muy viejo, soy muy alto, soy muy bajo, no tengo suficiente educación, tengo demasiada educación, no es el tiempo adecuado, es el lugar inadecuado, etcétera. ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Qué es lo que está en el fondo de su mente que ocasiona que ponga pretextos? ¿Qué hace que se quede atrás y no tome responsabilidades? ¿Qué lo mantiene en la tierra de la infancia, la inmadurez y la irresponsabilidad? Es una pregunta muy muy importante que debe hacer. Ahora, al hablar de responsabilidades, hablamos de algo más. Es tan simple como esto, es que la aceptación de la responsabilidad no es opcional. Muchos de nosotros quisiéramos pensar, bueno, tomaré un poco de responsabilidad aquí o también otro poco allá. No, la aceptación de la responsabilidad no es opcional. Cuando cumple 18 años de edad, se vuelve 100% responsable, no tiene opción en la cuestión. Realmente hay algunas cosas en la vida sobre las que se tiene opción, pero en esto no tiene ninguna. Es obligatorio. Es obligatorio si quiere cumplir su potencial. Si quiere convertirse en todo en lo que puede convertirse, debe aceptar la responsabilidad total de las circunstancias, de los cambios, de tomar las decisiones difíciles que sean necesarias. Si tomamos la palabra responsabilidad, sabemos que podemos dividirla en dos palabras, response y habilidad. Y una de las cosas que he aprendido al estudiar historia es que toda la vida es una serie de retos, dificultades, problemas, obstáculos, desafíos que enfrentar. Y la diferencia entre los ganadores y los perdedores no es la diferencia en los problemas, porque todo el mundo tiene problemas. Y la mayoría, muchas personas, tienen más y mayores problemas de los que usted y yo hayamos soñado. La diferencia en la vida, la diferencia entre los ganadores y los perdedores es la respuesta a los problemas. Hace muchos años un hombre llamado Oswald Spangler escribió un libro en el que hablaba de lo que llamamos la teoría del desafío-respuesta. La teoría del desafío-respuesta simplemente es que las civilizaciones crecen y se deterioran al grado en que enfrentan los desafíos en forma efectiva y responden igual. Una sociedad pequeña comienza pequeña y casi invariablemente se verá desafiada por un enemigo externo o la naturaleza o el clima o algo así. Si la sociedad responde de una forma positiva y constructiva al desafío, la sociedad crece. Al crecer desencadena más desafíos, dificultades, y si responde a ellas de manera eficaz, crece un poco más. Oswald Spangler estudió a los 21 grandes imperios de la civilización humana y descubrió que cada uno de ellos seguía este ciclo. Mientras la civilización seguía creciendo, creciendo con los desafíos, se hacía cada vez más fuerte. La razón por la que esta analogía es tan importante es que nosotros, como seres humanos, somos exactamente iguales. Nosotros también crecemos al grado en que respondamos con eficacia, al grado en que aceptemos los desafíos que la vida nos depara, sin poner pretextos. Cuando vemos a los grandes hombres y mujeres de la historia, como Albert Schweitzer, Winston Churchill, George Washington, Abraham Lincoln o Franklin Delano Roosevelt, los vemos y descubrimos que son las personas que enfrentaron los desafíos de su época. Eh, si desea usted. Ser capaz de enfrentar los grandes desafíos, lo que debe hacer es comenzar en una base cotidiana a enfrentar pequeños desafíos. Significa que sin importar lo que pase, acepta el desafío, acepta la responsabilidad, rechaza las excusas y sigue usted adelante. Ahora, hay tres áreas en la vida, en la vida moderna, de las que debe estar muy consciente. La primera es el área política. Si mira alrededor verá que hay muchas cosas que impulsa el gobierno. El gobierno es responsable y lo hacen responsable. Lo que las personas quieren es que el gobierno sea sus padres. Quieren que el gobierno los proteja, que se ocupe de ellos. Entre más vote por los políticos para que hagan las cosas, más control les otorga usted. Entienda, nunca puede evitar su responsabilidad, solo puede evitar el control. ¿Cómo otorga el control? Les da el control cuando vota por ellos para que gasten el dinero, regulen más su empresa, les dé más de sus ingresos, etc. La segunda área, déjenme terminar esto, el deseo del estatismo, el colectivismo, el socialismo, el gobierno grande está de algún modo haciendo que el gobierno sea responsable de los desafíos de nuestras vidas. Ahora, la segunda área donde esto prevalece es en el sistema de justicia. Verá que la característica de todos los delincuentes es que reusan aceptar la responsabilidad de sus delitos. Siempre fue alguien más o algo más, siempre fue su niñez, su historia previa o el otro sujeto. La única forma en que esta situación cambia es cuando aceptan la responsabilidad de los delitos que han cometido y dicen, "Yo hice esto, nadie me obligó a hacerlo, soy responsable." Y dejan de volver a la cárcel. La tercera área es la medicina. Hoy sabemos que casi todos nuestros problemas en medicina son de origen psicológico o nos echamos la culpa de las cosas. El americano o el canadiense promedio pesa de 10 a 20 libras de más. En medicina esperamos que el doctor sea el responsable. Solo imaginen lo que tomaríamos, qué cuidado tendríamos con nosotros mismos si estuviéramos en una isla desierta de por vida, sin doctores, ni enfermeras, ni hospitales, ni medicina, nadie en quien apoyarnos. Es un punto muy, muy importante. En nuestra sociedad vamos a notar esta demanda, esta petición. No soy responsable, que alguien más sea responsable. Pero esta es la clave. Recuerden, siempre son libres de escoger. Son libres de escoger sus respuestas. Son libres para escoger la calidad de su vida emocional. Saben que van a decidir cómo van a sentirse dependiendo de cómo respondan. Deciden cuándo enfadarse, cuándo estar felices, infelices, deciden cuál va a ser su actitud cuando se levanten en la mañana, deciden la calidad de su vida física. Son los únicos que deciden lo que van a comer, lo que beben, lo que no comen y beben. Ustedes determinan la calidad de su vida financiera. Ustedes son quienes determinan la calidad y cantidad de trabajo con el que contribuyen y en cada caso son libres de escoger lo que deseen. Si quieren que las cosas sean diferentes, el punto de partida es aceptar responsabilidad total y sin calificación por su vida. Descubrí el concepto global de la responsabilidad cuando tenía 21 años. Vivía en un departamento, trabajaba en algo relacionado con la construcción a 35 grados bajo cero no tenía auto, no tenía dinero en el banco, mis ropas eran viejas, solo terminé la preparatoria y me vi a mí mismo ese frío invierno en ese pequeño departamento sin ningún futuro y sin mucho pasado y me dije si quiero que esto cambie, solo está en mí mismo. Entonces fue cuando me asusté. De pronto se me quitó una venda de los ojos y vi que si quería que mi vida fuera diferente, era mi responsabilidad hacerla diferente. Si sí he podido afectarlo, aunque sea un poco con lo que dije en este pequeño segmento, en este pequeño segmento es esto que el punto inicial para volar hacia las estrellas, el punto inicial para cambiar totalmente en su vida, el punto inicial para tener grandes logros y grandes obras, es aceptar por completo una responsabilidad incondicional. Si debe de ser, debo hacerlo yo. Si debe de ser, debe hacerlo usted. La vida será en gran medida lo que nosotros hagamos de ella. Samuel Smiles.